Sí, aló, buenas tardes, ¿con quién hablo? ¿A quién necesita? Mi amor, mira, mucho gusto, mi nombre es Aquiles Brinco, yo soy de aquí del municipio de Aroma de Amor. Sí, cuéntame. Mira, mi amor, por ahí el nietecito mío, Nicolásito, averiguó por esa huevonada de Facebook, por internet. ¿Sí? Yo no sé manejar nada de esa tecnología, mi amor, porque yo ya soy un viejo de 78 años, amor. Entonces, ¿y qué es lo que necesitas? No lo estoy entendiendo. Mira, mi amor, yo le dije a Nicolásito que me averiguara dónde me podrían arreglar los pies, los guanetes, los callos. Ese es un... Lo que pasa es que nosotros somos un almacén de calzado de dama. Ah, porque es que el nietecito mío me dio ese teléfono, amor, y me dijo que haya arreglado en juanetes, que le da moldura a los pies, amor. Ah, no, nosotros somos un almacén de calzado de dama. De dama. Tenemos calzado para dama, sí, señor. Bueno, amor, pues aprovechando que llamé a ese almacén, pues una vez a mí como para preguntarte, amor, yo tengo una señora, mi esposa, que vive conmigo pues hace ya más o menos 45 años, amor, y pues ella también sufre la misma enfermedad que yo con los juanetes, ¿no es cierto? Sí. Entonces, su amor, ¿qué zapatos le puede recomendar a Carlota, que es la mujer mía, que tiene también, mi amor, problemas en los juanetes, amor? Como, ¿qué zapatos? Porque yo mañana viajo en horas de la mañana para la ciudad de Medellín. Pero es que el calzado que nosotros venimos son tacones para fiesta. ¿Tacones para fiesta? Sí, señor. Entonces, sí, no le podría decir, mire, más fácil puedes conseguir en Rómulo, en el Centro Comercial San Diego hay un almacén que se llama Rómulo y vende zapatos así suaves, especiales para señora, es lo que yo le puedo recomendar. O ya el lunes, acá en el centro de Medellín, también hay unos almacenes que venden calzado Rómulo. Mire ahí en internet, dígale a su nieto que mire ahí en internet, calzado Rómulo, ellos venden especiales para señoras con ese tipo de problemas en los pies. Rómulo, así se llama el vecino aquí a la vereda de enseguida, don Rómulo. Ajá, así. Amor, te iba a preguntar una cosa, a ver, lo que pasa es que todo se da en la vida, ¿no es cierto? Yo me estoy tomando unos guaritos aquí en la finca, porque me gusta yo pues como entonarme antes de viajar al otro día, ¿no es cierto? Yo tengo un sobrino que pues me da pena contigo, pero es loca, es gay, es homosexual. ¿Tú qué tacones me recomiendas para ese tipo, ese sobrino?